Como de que se venga, dime puta piedra mía. Está echándose una mía, ¿eh? Ya lo siento, pum. No, si es tan ingrato, ¿eh? Pero ¿dónde está el gatito? Es el gato, madre. Ya, ya le hizo la leo. Kenneth, quizás se le van a alzar el café. Ya van a ganar con mucho. Venga. El río turbio, bueno, hoy está más turbio que lo normal, pero en verano igual se va a ver turbio porque de arriba viene el sedimento y el agua lo llega y se sienta abajo y el agua pasa y el sedimento que hay abajo se ve de color turbio, por eso se llama así. Raspando el suelo para que vean las piedras. Yo creo que tengo que ya no traer una cata para nadar aquí. Calculen la altura ahí. Sí. Mal, está montado su fin. No está en onda. Mierda, vamos a los. A ver, ya no están. Que sirva de algo el sago. ¡Vamos! Quiero un mojado. ¿Eh? Que sirva de algo el sago. Que sirva de algo. Ah, vamos, Toño, vamos, Toño, ¡ey! ¡Ah! Solo cuadro. Lo más importante, que no salga lleno. Esa es la actitud, hermano. Y mío, el éxito. La cuestión es quién lleva a quién, Jonathan a Kenneth o Kenneth a Jonathan. ¿Ese tiene pez? Sí, sí. Aquí se encuentra lamentada mojarra, alma de Martínez, Don Cadores. Estoy hablando con la chana, primero que estoy
Yeah.
Saludos, amigos, un cordial saludo para toda la gente que nos ve por allá. Voy a presentarles a un amigo, Junius. Hoy estamos aquí en Puriscal. Estamos en Puriscal, por invitación de Junior. Es un amigo que hicimos por medio del grupo. Y nos trajo a conocer un lugar extremadamente bello. De hecho, tenemos algo así como un reto. Ahorita venimos saliendo de una catarata. El tiempo nos hizo bonito, entonces vamos a tirarnos valientes a ver si podemos hacer dos cataratas. Segunda, sí. Junior nos va a contar un poquito de dónde estamos, cómo se llaman las cataratas que estamos conociendo. En mi caso las estamos conociendo, no tenía el placer, solamente por fotos. Ok, estamos en San Miguel de Puriscal. Todavía somos parte de la provincia de San José. Estamos a 2 horas y media de la gran área metropolitana. La cascadita que visitamos hoy fue la del Indio. Es muy impresionante, alrededor de 200 metros de caída. Buenísima para tomar unos buenos videitos o foticos. Y vamos a irnos valientes, como dijo mi amigo aquí, para las gemelas, que esas están en Mazatal, el pueblito vecino aquí. Entonces sí, bienvenidos cuando quieran venir. Ahí, más adelante les vamos a hablar un poquito del proyecto que tienen ellos. Aquí hay, no es oficial, pero ahí se puede decir que una organización de guías locales, y Junior, que tengo el placer de conocerlo ahora personalmente, pero que lo he venido tratando con él a través de ya tamaño rato, ¿verdad? Sí, ya, sí. Y se los voy a recomendar. La verdad es que es una excelente persona, un excelente guía, y nosotros que andamos en esto guiando gente, nos reconocemos, sí, ¿verdad? Hay que tener mucho trato, hay que tener buena atención con la gente, mucho cuidado, sobre todo. Y ahí lo van a conocer. Ahí les voy a hablar un poquito más del proyecto de él en las publicaciones. Entonces, ahí espero que disfruten el material. Si tenemos éxito, van a haber dos videos en YouTube. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Pero allá. Un saludo para todos. Hasta luego. Saludito. ¿Qué más? Saludos, doña Vaca.